Sí, bueno, esto es peligroso para Robot. Sabemos de que Big Fred le estaba funcionando muy bien la Paige, pero al final logró hacer una adaptación. Entonces vamos a ver si esto tiene un resultado diferente en esta vez. Yo creo que vamos a ver lo mismo del set pasado, que ambos jugadores decidieron jugar todo el set en Pokémon Stadium 2. A lo mejor aquí tal vez sea un pacto entre ellos. Gente de cultura. ¿Será que es para ellos por jugar Pokémon Stadium todos los games? Queremos ver 10 juegos de ellos. En el primero vimos 5. Queremos ver otros 5 más. Ambos jugadores adaptándose entre ellos, cambiando la estrategia siempre y manteniendo la partida bastante pareja. Me encantó cómo esquivó toda esa granada y es Nikita ahí. Putters, ¿qué dice el stream? ¿Qué dice nuestro viewers? AGC está devastado todavía por la derrota de Fito. Ya no quiere ver más Summit. Sin Fito no es el mismo, no es lo mismo. Vimos esa conversión de Fred, no es la primera vez que la hace. Es una de las kill options que tiene contra Snake. Excelente por parte de Big Fred pescando con ese up air. B-O-P. Bueno, estamos en Loser Final. El ganador se va a enfrentar a Echo Fire, que está esperando en Grand Final. Está mixeándolo con esos saltos, así como buscando qué va a hacer con esos saltos. Robot está un poquito confundido viendo cómo está haciendo eso cancel del float y cayéndole con el side B. Robot en 82% de su segundo stock, casi le pescan ese Erdős con el Fer, leyéndole otra vez el Erdős, pero le castigan con un Eftil, pierde la primera stock Big Fred. Tiene una ventaja considerable Big Fred, bien haciéndole daño, creo que falló ahí ese OB, ese follow-up, pero fue excelente idea, esquiva ahí un C4, no estaba en la posición correcta, metiéndole presión ahí con el Rábano, logra Snake regresar con un aerial, su propia granada lo pone otra vez fuera de la zona de ataque. Robot tiene que jugar esta stock con bastante cuidado, pero lástima, no me escuchó a tiempo. Cayendo con un backer, Big Fred quita la segunda stock de este primer game. Cayendo con el Nabo y empiezan los combos de Daisy. 56% pescándole ahí, metiéndole más daño. 78%, quería seguir metiéndole más daño, pero ya no había tiempo. Y ahorita lo está buscando la Nikita como si fuera un misil de calor. Bien ahí, Big Fred esquivando la Nikita. Como si fuera un... Como ¡uy, qué buena opción! ¡Pero le hace tú! ¡Excelente! Muy bien ahí. Había esquivado la primera vez con el side B. La segunda vez ya no lo logró y le hizo two frame. Apuntó las nalgas directamente al misil. Esas caderas de Daisy demostrando por qué son tan poderosas. ¡Excelente opción ahí! Pero ni Tiger Woods. Ni Tiger Woods tenía esa habilidad con el palo de golf de agarrar por debajo y hacer... Yo ese F-man yo lo he notado varias veces en los sets de Big Fred contra Echo Fire, que cuando Echo Fire está haciendo el PK Thunder, Big Fred ya está cargando el palo de gol con el F-mash, ya lo está cargando, y cuando llega, cuando va a agarrarse, ya le pega el two frame, siempre lo pega, ya lo tiene bien timeado ese F-mash. Sí, realmente. Bueno, saludos a Hoofer que nos está viendo en el stream también, a Mesías, a DJBZ. Empieza esta partida con una ventaja bastante alta para Robot en menos de 10 segundos. Puede Robot terminar empezó con esta todos los poderes ahí, se con enojó. Toda la artillería. Viene Robot, enojado Robot. No se quiere ir Robot del Summit. Vemos cómo comienza en fuego este second game. Pero Big Fred, no creo que sus intenciones sean abandonarnos también. Así que vamos a ver cómo se da la batalla. Quiso pegarle la C4, no fue posible ya que ese Erdős fue preciso para evitarlo. ¡Uy! Pero ese Optil fue más preciso. La agarraron cultivando el Rábano. Y el Optil, un clásico, ya ni siquiera tenés que dudarlo. Pero lo detiene el Cypher ahorita. Bien ahí, considerando que el Cypher le cubre la espalda ahí cuando se agarra. Ya es una clásica de los Snakes. Bien ahí entrando con Backer. Pisa ahí usando su 1-2 combo. Fíjate que ahorita no he notado, como en el primer set que tuvo Robot con Fred, que en el primer set a cada rato salían las stitches, a cada rato salían los nabos que son bien fuertes, a cada rato salían. Ahorita no lo estamos viendo. Tal vez... ¡Uy! ¡Oh! ¡Le conecta a Shield Break! ¡Hasta cómo así! La verdad es que conseguir un Shield Break a este nivel es bien difícil, la verdad. Definitivamente que sí. Esperemos ahí que haber hecho ese taunt no lo pague.
tuvimos en pantalla el Shield Break auspiciado por Minitech, que patrocinan todos los Shield Breaks de El Summit. Vemos como Robot poco a poco va perdiendo. No hace tech, le punishean. Hay polvo en la R. No es suficiente, Robot busca el tope del stage para regresar. Big Fred con mucha paciencia, poco a poco llegando a donde quiere llegar. Un backer que no es suficiente. La Nikita sale en acción, no logra pescar nada. Caderazo que lo pone offstage, lo está esperando con Nabo en mano. El Nabo pega. Uy, buscaba ese Big Reverse. Aún así, con el Nabo pudo cubrir. Tíralo, Big, mixeándolo. Excelente. Y el dash attack que cae. Bien cubriendo el landing con el dash attack. Excelente opción porque está difícil llegar con otro ataque. Buena opción el dash attack. Tuvo suerte que pegó el late hitbox. Pega, pero un spot es down smash. 145 para Robot. Y buscando regresar tranquilo, le querían pescar con ese Fer, no llega a tiempo, saca un Nabo, entra con un Nair y le quita la segunda Stora a Bifre en este segundo juego. Robot yéndose a la orilla, queriendo vivir ahí, pero el Toad tratando de ayudar, pero más bien eso le está costando a Bifre ahorita, 29% para él. Robot sacando un crédito extra en esta segunda Stora para él. Excelente por parte de Robot, vemos cómo... Se ha adaptado muy bien en esta match. Vemos cómo no es el mismo Robot de la primera. Hizo el download con el internet de multicable y la adaptación se está viendo en pantalla. Vemos cómo Robot poco a poco no quiere esa Daisy cerca. Comienza a sacar las granadas para alejarla. Dash attack que tradea con la granada. Excelente. No logra pegar ninguno de los aerial. Fred comenzando a desesperarse. Evita las dos explosiones. Un Nair que no conecta. Pero ya inician los combos, inician la combo, lo presionan y la presión en el aire buscando pegar ese landing. Ya Big Fred sacando los Nabos, tratando de hacer un buen cero para ir. Excelente. Muy bien por parte de Big Fred con ese Tomahawk flotante, dash attack. Queriendo dar el golpe de gracia a Robot, pero no lo ha encontrado. Ya está llegando a los porcentajes. Ya en este daño, casi cualquiera con el aerial correcto puede... Un Fer lo puede terminar matando ahorita. Le hace el side B a la Nikita y logra regresar tranquilo. Empieza a flotar con el downer. Robot yéndose hasta allá arriba, tirando el... Uy, peligroso quedarse arriba de Daisy. Viene ahorita ambos jugadores en porcentaje de muerte. Ambos pueden irse ahorita. Robot cayendo con un Optil. Le logra pescar el salto a Big Fred. Vamos a tercer juego, 1-1 de ambos jugadores. Estamos viendo igual, como vimos en Winner Semis. Sí, vemos de que es un Robot, se adapta en este segundo game. En este segundo game se adapta Robot. A los que le sale el stream en baja calidad, sálganse de Twitch y vuélvanse a meter, porque creo que a veces es problema de Twitch. Porque sí, últimamente Twitch ha tenido problemas. Yo entré del teléfono y ya se reseteó y está bien otra vez. Definitivamente no va a ser problema del internet porque el internet lo tenemos el mejor de Honduras, ¿verdad? Multicable, no tiene nada que ver con eso. A veces Twitch hace ese tipo de pasada, ustedes lo saben. Vamos a este third game en PS2 como siempre. Empieza el tren de Daisy con los backers, los Nabos, tratando de buscar a High Recovery Robot. Ese Erdo se le puede costar el C4. Te queda muy bien, pero cargando el 2-frame con el F-Mash y no logra agarrarlo. Le pegan el left-till. Rebota en la granada y un backer combo, tranquilo, campeando, perdón, seropeando ahí en la orilla con sus proyectiles. Vemos como Robot logra sacarle el jugo a esa recuperación que hizo, ya con 76%. Buen air dodge a la plataforma, pero se precipita y castiga muy bien Fred. Un error que se paga con el stock. Qué buena opción ahí. Bien, metiendo presión con el Nikita. Yéndose hasta arriba para que no lo castiguen. No logra punishar ahí. Logró Daisy mixear esa caída de la sombrilla. Desafortunadamente, Robot no logró aprovechar. El opening bien ahí en el S-Guarding. Una excelente opción de Robot con ese Nair. Buscando la kill normalmente. Ha buscado la kill con ese Nair y el backer y la ha funcionado excelentemente. Si realmente Robot te hace ese Nair, te lo hace cuando estás del lado de la orilla. Porque sabes que no tienes el espacio suficiente para... evitarlo, ¿verdad? De forma, pues, cómoda. Entonces vemos cómo poco a poco este juego se va desemparejando. Big Fred comienza con sus combos. Robot comienza a campear, comienza a buscar su espacio nuevamente. No quiere estar cerca de esa Daisy. Excelente conversión de granada a backer. Agarra la granada, no es suficiente. Buen bait. Convea con la granada. Casi lo mata con el upper ahorita. Casi mata. Bien, excelente punish a ese hovering con el up tilt de Snake.
fue excelente cómo reaccionó ahorita Robot. ¡Un Stitch! Ya están apareciendo, ya. ¡El navazo! Salió el nabo a defender a la princesa, dijo, del nabo, güey. Yo no quiero terminar aquí. Pues vamos a poner este game even. Pues excelente. Lo bendijo el dios Guineo ahorita, Big Fred. Un saludo a Guineo Spot ahí. Saludo a Guineo Spot. Gracias por habernos acompañado en este summit. Vemos ese dash attack. Buen dash attack por parte de Big Fred. Explotando la granada, hace el trade. Robot muy despierto con esos follow-ups de granada. No logra conectar el upper. Nuevamente estamos. ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Excelente ese optil! Nuevamente estamos ya de toque y Robot se lleva con ese optil. Creo que extendió con ese... Se extendió demasiado ahí. Hasta agarró el nabo Robot cuando hizo el optil. Sí, realmente que Robot tiró ese optil en el momento preciso. Robot está a un game de llegar a la gran final para tratar nuevamente de ganarle a Echo Fire. ¿Será que Robot va a tener su revancha en este Summit? Eso solo lo sabemos. Eso no lo sabemos todavía. Cachu Big Fred no quiere irse todavía. Buena por parte de Robot. Downer explota, pero tenía el shield puesto. ¡Qué excelente combo ese! 70% de una sola entrada. Y aprovechando la granada que tenía Robot en la mano. Y sigue metiendo presión. Y sigue logrando también. Casi lo termina ahí con ese nabo, pero logró agarrarlo con ese Earth, ese Robot. Por poco. Por poco pierde la primera stock ahorita. Así comenzamos el game pasado. Robot con una desventaja importante, pero siempre logrando hacer los games events en último momento. Con paciencia, granadas y paciencia. Logra pegar el down throw a Fer, pero no es suficiente para matar a Snake. Buscando pescarlo ahí en el landing, le hace el Bear Arrow Shield y logra quitarle la primera stock ya... Robot en su segunda stock en este cuarto juego del Loser Final. Vemos cómo Fred comienza a sacar daño ya a esta segunda vida de Robot. Robot cubriendo con ese downer. Le funciona pegando el último golpe en la cadera. Hace trade con la granada, pero hace el daño que necesitaba hacer. El nabo se pone en game. Buen backer por parte de Robot. Up smash cubriendo opciones. No logra cubrir óptimamente. Uy, Jorge el Curioso se lastimó a sí mismo. ¿Cómo así? Y le costó enormemente. Ese error lo pagó con la stock con ese OB de Peach. Está en una posición excelente. Big Fred empieza el tren. Empieza el tren. Pero la spikea. Excelente ese spike de Robot diciéndole no sé a dónde vas, pero aquí te detenemos ahorita. Dice Robot, yo necesito para poner este game even. Quería hacer un combo ahí de Murex, pero logró hacer el nerf a tiempo. Robot empieza el nerf mandándolo fuera. Quiere hacer el daño extra ahí con el smash. Que Robot ya anda buscando terminar. Robot clocheando. Robot quiere poner even este game de forma rápida. No logra conectar el smash. Está Robot bien en una difícil. Posición incómoda offstage. Logra regresar, alejar a Peach de ahí. Bien, los explosivos cubriéndole las espaldas, buscando la kill. No la logra conectar. Bien la granada también, haciéndole chip damage a Peach. No lo logró tirarla a tiempo. Tira el nabo, quería pegar el backer, tira los backer, pero el downer, bien, arrow shield. Sin embargo, no fue suficiente. No logró la kill con el downer. Uy, el side B. Robot ya está en kill percent. ¿Será que vamos a tener Game 5? ¡Qué excelente tenemos esa jugada! Tenemos Game 5. Nuevamente. Nuevamente otro Game 5 entre estos dos jugadores. La cadera de Peach se impuso. Miren dónde se pone la mano. En la cadera. Recordando con qué ganó. Estamos en un last game en este momento. Vemos de que Big Fred comienza a solicitar algo a los... jueces, busca audífonos. Le recordamos de que si logra hacerse uno de los premios que nos dio Minitech son los audífonos, los AirPods Pro. Gracias Minitech, como les digo, grandes, te pueden traer todo equipo de tecnología que tú pidas de la máxima calidad. Minitech siempre presente. Vamos a ver, Big Fred logra, bueno, se coloca sus mismos audífonos. Dice, tengo que esperar para hacerme del premio. Primero tengo que ganar esta match para ser candidato para esos audífonos. Está tan reñido ahorita. O sea, hasta hay factores fuera del juego que pueden determinar este gane ahorita. Tantos factores que
mentalmente y dentro del juego pueden afectar este último juego, que es más importante para ellos dos. Sí, realmente que vemos como, bueno, vieron esa cara de Fred, está un poco cansado, está un poco estresado, queda viendo a su oponente, le dice, ¿qué estás haciendo, muchacho? Comencemos. Está, va a parar el corazón. Está robot. Solo la Mountain Dew, Pink Drip, me van a acelerar la adrenalina tanto como este set, dice Fred. Vamos a ver, están viendo los stages, están decidiendo qué van a hacer. Vemos uno de los organizadores hablando con Robot, como que hay algo que... Está buscando la canción perfecta ahí de los K-pop, está buscando ahí la canción que te motive ahorita, el momento más importante. Como esas canciones de Dragon Ball que te hypean solo con escucharla. Correcto, tienes razón. A veces la música es muy importante para determinar la victoria. Vemos cómo damos inicio a este last game, un último suspiro por parte de Big Fred. Saludos a Shang, viéndonos desde la nación del sol saliente. Saludos también al admin que nos está viendo. A Pollo, ¿cómo así? Un saludo al Pollo Reyes. Un saludo y un abrazo muy fuerte a todos los viewers del stream. Gracias por acompañarnos. Realmente que este evento no sería nada más que un montón de loquitos en la Smash House si no tuviéramos el público que nos está observando. Gracias a todos los que están hasta esta hora de la noche viendo el stream. Muchas gracias. Cachu. Bueno, estamos en el último game antes de llegar a Grand Final. Está bastante parejo a nivel de ritmo. Estamos a un par de interacciones de que estén parejos, pero de momento la Peach lleva la ventaja, un par de explosiones ahí, menos de 20% de daño, un Nikita ahí en neutral, Peach esperando, bien con el grabs, estuvo mucho tiempo con Shield, Robot, uy, excelente forma de castigar ese excelente landing. Opción de Big Fred. Está Big Fred buscando se ahorita. Se quedó parado arriba en una plataforma, no hizo nada, dijo Big Fred, ¿por qué no? ¿Por qué no debería tomarlo y agarrarlo el stock? Bien, excelente también esa opción. Ambos jugadores están leyendo cada uno en la mente. Cada uno está en cada mente. Haciendo el read del read, ¿cómo así? Bueno, Robot sabe de que no puede hacer, de que el porcentaje se le separe mucho. Cierra ese stock con ese optic, pero Fred no le ha costado sacarle tanto daño ahorita. Buena Robot buscando la C4 en la plataforma, pero... Ese dash no attack casi le costó la vida ahorita a Big Fred. Es metiéndole presión aquí en la orilla, pero Robot se está controlando ahorita. Se está calmando más, sacando la granada más estratégicamente para que no le exploten a él y poder meter un poquito más de daño, aunque sea solo que estén rebotando encima de Big Fred. Robot también aprovechando dash attack para recortar distancia cuando ocupa entrar rápido. Pero ahí. Buen nabo para la cadera. Le da la segunda stock de Robot. Robot en su stock. Tournament stock ahorita de Robot. De torneo. Robot buscando hacer la kill temprano antes de sumar más daño. Robot ya lo tiene kill percent, solo como un read. Quería no hacer un reset ahí. Porque tenía granada en mano. Backer que no conecta. Comienza a castigar fuertemente. Fred saca daño, pero no logra sacarlo de ese Cypher. La granada. Excelente ese Optil, todavía hay posibilidades. Ay, Robot aferrándose a la victoria por poco, intentando, luchando hasta la última. Estamos en los últimos momentos del loser final de ambos jugadores. Big Fred ya con Nahua en mano va a crear la mejor jugada posible ahorita para terminar este stock. Nahua dash attack, explota la granada en la mano a Robot, pero Robot está buscando ese opening que necesite para un, pasar 1, 2, 3, 4 dice el porcentaje de Robot. Vamos a ver Big Fred. ¡Uy, excelente forma! Win y un pop up ahí de Big Fred va a Grand Final. Robot quedó en el camino. Fred.